lleve a morir. Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que un poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos le hiciera una llave de yunto a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, y aunque otro me acompañe, silencio te querré tan solo. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, María Gabriela, buenas noches. Buenas noches. María Gabriela, está sentenciada. Sí. Y es un momento muy difícil. Me gustó que te ayudaste con el stand del micrófono, pero sentí tus movimientos demasiado mecánicos. No fluía en el escenario. Y lo que queremos es que te sientas, que nos hagas sentir que tú estás cómoda en el escenario. Hubo problemas de afinación. Estás muy nerviosa porque está sentenciada, pero lamentablemente, y como bien dice Gustavo, ustedes tienen que salir a entregar el alma, el corazón y la piel, dejarla ahí en el escenario. A mí no me gustó. Ok, gracias. María Gabriela, definitivamente sí sentí que diste más, eso es importante. Quizás también un poco medida en los movimientos que hiciste, los pasos, a veces parecía que estuvieras marchando. Tenía que ser más suave, más fluido. Sin embargo, estuvo mejor que la semana pasada, pero okay. Faltó algo más. Gracias. María Gabriela, definitivamente tu presentación en escena fue muy favorable para lo que vimos la semana pasada. No puedo decir lo mismo de tu desempeño vocal. Te sentí bastante amarrada aquí, inclusive trastabillaste un par de veces. Yo creo que falta todavía un poco más de práctica en lo que es la parte vocal. Mi consejo sano: si tú quieres seguir en esta carrera, no dejes que ni siquiera una sentencia te vaya a batir. Okay, ¿entiendes? Gracias. Esto es parte del proceso de que tú te conviertas en un artista. ¿Okay? Gracias. Yo creo que en este tipo de programas no tenemos suficiente tiempo para enseñaros y compartir con vosotros lo que compañeros como ellos tienen, que han sido artistas, o sea, se han parado un escenario, tanto Paulette como Lorena. Tienes un director de una compañía de discos, entonces es muy difícil porque no tenemos tiempo para enseñaros todo. Pero para mí algo que vale muchísimo es que semana a semana vayas ganando. Y el cambio de la semana pasada a esta ha sido brusco. Has estado muchísimo mejor. Gracias. Con deficiencias, pero muchísimo mejor. Y ese es el secreto, es mejorar día a día. Así que sigue intentándolo. Si no te vas hoy, la semana que viene esperamos mucho más de ti. Ok, ¿okay? Gracias. TVN-2.com, más de lo que ves en televisión.